Hola, Pedro. Encantado. ¿Tú cuánto eres escritor? Desde que leí la novela Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky a los 14 años, que me gustó tanto, por la noche, sin que mi padre se enterara porque no me dejaba dormir por la noche, no me dejaba leer. Tenía que ir al instituto al día siguiente y entonces leí esa novela y me causó tanta impresión, me gustó tanto, que dije, tengo que ser escritor. ¿Cuál es tu novela? Pues, si tuviera que elegir la mejor novela, pues es muy difícil responder a eso, pero posiblemente te diría una novela de Joseph Conrad que se llama El corazón de las tinieblas. ¿Qué capacidad? Pues resulta que se da la circunstancia de que no he escrito, he escrito mucho sobre personajes marginales, que de alguna manera un personaje marginal, por ejemplo un drogadicto, pues podría decirse que tiene una discapacidad, aunque sea mental, psicológica. Pero ahora estoy leyendo a una escritora maravillosa que se llama Carson McCullers, una escritora americana que estaba enamorada de los personajes con discapacidad, que si un jorobado, que si una persona que tenía problemas, y tiene además una escritora que tiene de títulos preciosos como son El corazón es un cazador solitario y otra novela que es una obra maestra que se llama Balada del café triste, que te recomiendo que te las leas porque son novelas en las que personas con discapacidad socialmente se juntan y solidariamente y se ayudan. ¿Tú has escrito una novela? Escrita por mí, yo más bien he escrito relatos. He sido periodista toda mi vida y yo soy un hombre, un escritor más bien de relatos cortos. Y te podría citar algún libro, por ejemplo, tengo un libro que se llama Exilio Atlántico, que es un libro como de viajes que cuando estuve yo en Marruecos, o fui a Marruecos, una temporada allí a vivir allí con un dinerito del paro que tenía, y hice una crónica de mi día a día allí entre los magrebís, y ese es un libro mío. ¿Tú cuántos años has vivido? Pues yo llevo escribiendo desde que era jovencito porque mi padre me dio una libreta y me dijo, escribe un diario. Y yo empecé a escribir un diario. Y lo menos me empecé a los 12 años a escribir un diario a mano. Y pegaba cosas, imágenes que me gustaban. A mí me gusta dibujar, dibujaba caballos. Entonces quiero decir que te podría contestar que llevo escribiendo toda mi vida. Me hice periodista y claro, hacerse periodista tienes que escribir todos los días. ¿Tú has visitado el país? Sí, he visitado Marruecos, Francia, París. He visitado un país muy extraordinario del Caribe que se llama Haití. Y también he visitado las Antillas Francesas. He estado en el Caribe dos veces. Cuba, también está en Cuba. Oye, y para de contar. ¿Tú, como escritor hace años, como tu padre? Sí, señor, exactamente. Mi padre escribía. Pero a mi padre le pilló una época muy dura en lo que escribía no lo podía publicar, porque era la época de la dictadura. Y entonces mi padre escribía. Yo, esa vocación no solo me viene de haber leído, sino de que mi padre trabajaba. Era un oficinista, puro y simple, que trabajaba por las mañanas en una oficina y por las tardes se metía en su despacho y se ponía a escribir en la maquinita de escribir. Y yo siempre lo veía escribiendo. Él era escritor también. ¿Hay libertad para escribir? Sí, yo creo que sí, que hay libertad para escribir. Igual que hay libertad para insultar a los que escriben,
y a meterse con ellos y tal, pero menos mal que estamos en la democracia y entonces el que se pase pues va a la cárcel. ¿Y esto? Me han censurado a veces porque yo soy muy radical y a veces pues me cabreo contra el sistema y a veces me han censurado alguna frase o los mismos periódicos me han censurado trabajar en ellos porque son periódicos con una tendencia determinada, pero en general no me quejo porque yo me autocensuro, ¿sabes? Eros, me autocensuro. Es decir, sé lo que no debo escribir. ¿Tú escrito cuatro años tú y tu padre? Mi padre murió ya hace tiempo. Cuando escribía, mi padre. Mi padre escribió hasta que se murió, escribía. Luego dejó escribía a mano también. Muchas notas, yo tengo en casa una caja llena de cosas escritas por mi padre. De nada, así de fácil.